que toca es nuestro bloque económico. A ver, hay estructuras piramidales, estafas propiamente dicho. Lo que quieren es su dinero. Y para obtener su dinero le van a ofrecer condiciones extraordinarias donde usted va a doblar, triplicar su capital en poco tiempo. De todas esas formas fáciles de conseguir ganancias, hay que desconfiar, porque la verdad es que están en aumento. Muchas ya no en el mundo físico, sino en el mundo virtual, ¿no es cierto?, a través del internet. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando a alguien le ofrezcan algo que inmediatamente lo va a hacer ganar usted mucho dinero en corto tiempo, desconfíe, desconfíe. No se deje ganar por ese bichito de la avaricia, porque podría perder todos sus ahorros. De ese tema justamente vamos a hablar el día de hoy con Diego Peschiera, profesor de ESAN Business Law, que está con nosotros. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un gusto. A ver, ¿cuáles son estos nuevos esquemas que lo que quieren es captar tus ahorros, tu capital, para estafarte ofreciéndote condiciones extraordinarias, pues, que en el sistema formal no se tiene? En realidad no son nuevos. Que son, digamos, reiterativamente. O sea, se reciclan. Estos esquemas se reciclan. Estos esquemas existen desde siempre, en realidad. Lo que ocurre ahora es que, digamos, con el tema de la virtualidad se acentúa más, ¿no? Es mucho más sencillo ofrecer este tipo de servicios de captación de depósitos del público, y eso está prohibidísimo desde hace muchísimas décadas, ¿no? Entonces, hoy por hoy la superintendencia tiene una labor mucho más ardua en tratar de identificar ese tipo de ofertas al mercado ilegales, ¿no? Entonces, no es que sean nuevas, simplemente que se detectan con más frecuencia, mejor dicho, este tipo de estructuras, ¿no? Claro, y la virtualidad ha hecho que se perfeccionen, ¿no? Porque yo eventualmente puedo mandarme o fabricarme por ejemplo, una página web falsa, poner allí comentarios falsos de lo rendidor que es mi sistema para los ahorristas, y con eso pues hago que incautos sigan cayendo, ¿no? No, totalmente. Además, la verdad que es muy sencillo hacerlo. Valga verdad, es muy, muy sencillo, ¿no? Es simplemente difundir mensajes muy provocadores, ¿no? Muy aparentes, para que el público en general caiga en la trampa, ¿no? Si a uno le ofrecen, no sé, 20% de interés en soles por sus 1000 soles, posiblemente mucha gente lo piense y te diga, oye, eso está muy bien, el sistema financiero me ofrece 2%, 5% o algo por ahí. ¿Por qué no tomar una alternativa tan rentable como 20 o 30 o 40% que me puedan ofrecer por mi propio dinero? Entonces, como un ciudadano, digamos, que piensa un par de veces el tema, ¿no es cierto? Y simplemente confía en este tipo de fraude. Con lo cual, la labor de la superintendencia realmente es fundamental, y además lo hacen muy bien en ese aspecto, porque son muy estrictos, como debe ser y como la ley además los ampara, evidentemente. Además de las estructuras piramidales, que son harto conocidos, donde incluso los que están en la parte más alta de esta pirámide llegan a ganar algo, y los que van más abajo ya no, y terminan perdiendo todos sus ahorros. ¿Qué otras formas o modalidades hay? Mira, en los esquemas piramidales tipo Ponzi, ¿no es cierto?, que son muy famosos, hay películas sobre eso, muy famosos. El propio esquema Madoff fue un esquema Ponzi. El propio Clyde en su época, ¿te acuerdas?, de los años 90 también, muy, muy conocido. El esquema piramidal económicamente tiende a funcionar como esquema hasta que empieza la corrida, ¿no es cierto? Hasta que empieza hacia abajo, empiezan a retirar sus dineros y hacen inviable que el sistema siga circulando dentro de la propia estructura piramidal. Entonces, por supuesto que eso es una cosa que es absolutamente ilegal, ¿no? Entonces, pero es importante que se sepa, que la ciudadanía conozca de que aquel ofrecimiento a terceros de manera pública de ahorro o de mutuo, digamos, recepción de préstamos, es completamente ilegal, es prohibida y es exclusiva de entidades reguladas para su superintendencia de bancos y seguros, ¿no? Nuestra ley de bancos, expresamente, el artículo 11, numeral 1, que está vigente hace casi 30 años, dice exactamente eso. Eso está completamente prohibido, el ofrecimiento de ese tipo de servicios que tengan como finalidad captar ahorro del público, del general, ¿no? Entonces, en realidad hay una palabra, digamos, que une esas dos oraciones, que dice, y ese mismo dinero otorgarlo en préstamo. Eso significa una actividad de intermediación que está completamente prohibida y además tiene consecuencias penales, como el propio anuncio de su superintendencia dice. O sea, no solamente está prohibido el captar los capitales, sino lucrar con ellos a través de préstamos. El prestamismo fuera del sistema financiero también está prohibido. Claro, sin duda. O sea, tú no puedes... hay dos modalidades. La propia ley te lo dice literalmente, ¿no? Tú no puedes captar... Una modalidad es captar la clásica, donde te doy plata, digamos, ¿no? Te doy tus 100 soles y tú los captas, tú los recibes, ¿no? Y te pago un interés por eso. ¿Qué hace el receptor de ese dinero con los fondos recibidos? Lo que hace es lo presta, a su vez. Entonces, esa es una labor de intermediación, que está limitada a entidades reguladas por la superintendencia, ¿ok? Eso está prohibidísimo. Tú no puedes captar para prestar, ¿ok? Estás haciendo intermediación, ¿cierto? Los dos tipos de interés. El interés que tú le pagas al ahorrista y el interés que tú, a su vez, te paga el cliente. Esto es intermediación. Pero esa es una de las fórmulas de captar el dinero, ¿no? La otra fórmula es que tú, como sociedad, como compañía, como persona, recibas préstamos. Tú eres el deudor, ¿no? Tú, por ejemplo, Juan Carlos, me prestas plata a mí, ¿no? Y yo con esa plata, ¿qué hago? Bueno, me puedo comprar un auto, me puedo construir un edificio, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Eso no está limitado ni restringido. Lo que está restringido es que con ese dinero que tú me has prestado, yo a su vez se lo presto a Sofía. Claro. ¿De acuerdo? Ahí estoy haciendo una labor prohibida, estoy intermediando. Tu préstamo como captación, ¿no es cierto?, vía préstamos, y luego mi desembolso a una tercera persona completamente ajena. Esa es una actividad más bien prohibida. ¿Y dónde, Diego, yo puedo verificar justamente si esta entidad está verdaderamente regulada o no, o es informal? Realmente es muy sencillo. Todo esto es, en realidad, como te dije al inicio, es muy sencillo de entender. Muchas personas simplemente se guían por la tasa de interés tan atractiva, sospechosamente atractiva, diría yo, y solamente hacen eso, ¿no? La manera como se verifica es a través de la página web de la superintendencia, eso está clarísimo. Uno entra a la superintendencia y ve las entidades que están autorizadas a captar dinero del público, ¿ok? Y hay una lista ahí, los bancos, ¿no? Las compañías. Si no están en esta lista, no hay que hacer negocios con ellos. Así de simple. Por eso digo que es muy sencillo. Cualquier persona prudente, al momento de depositar su dinero, su ahorro, poco o mucho, en una entidad X, tiene que entrar a la página web o averiguar a través de la página web si está registrada para recibir dinero del público. Y la respuesta va a ser muy sencilla, además, en 3 minutos se dan cuenta de que no. Correcto. Con lo cual, es su propio riesgo, ¿no es cierto? No hay excusa. Puede hacerlo con su propio riesgo, pero eso también es ilegal porque quien presta el servicio no tiene autorización. Y por lo tanto, ese depósito no está asegurado por el Fondo de Seguro de Depósito, que es muy grave. Claro, correcto, ha quedado clarísimo. Es muy sencillo. Y no hay que arriesgarse. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros esta tarde. Nada, encantado, a tu disposición. Gracias. Muy buenas tardes. Diego Peschiera, profesor de ESAN Business Law, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.